Aloha a todos, yo soy This is Brayan y este es el canal de la Oveja Blanca de los Brayan. Oveja, ya casi voy a llegar a los 50.000 suscriptores y vos nada que sales. Primero tengo a Jaimiko. ¿Es Jaimiko, chico? Muy bien, en el video de hoy tenemos algo muy random. Porque sí, los videos de los domingos son random, o sea, ustedes ya saben, pueden ser vlogs, gameplays, etcétera, y cualquier otro, lo que se me dé la gana. Normalmente iba a ser, ya saben, la tercera parte del gameplay de Super Fun Destroyer. ¡Au! Pero no hemos llegado a la meta de los 1100 likes, así que no lo podemos hacer, apenas estamos en la mitad, o sea, no puedo entender cómo la primera parte en el mismo día llegó a los 1000 likes para hacer la segunda parte. Y la segunda parte... no, o sea, no, apenas vamos a la mitad, entonces no se puede. Así que si ustedes no lo han visto, vayan en este momentico, por aquí estará apareciendo y también lo estaré dejando en la descripción para que vayan y lo vean y le den like para hacer la tercera parte. Recuerden que es jugando online, uno no sabe que me toque con ustedes, y si no lo tienen descargado igualmente like. Entonces, y como iba diciendo, en el video random de hoy tenemos algo que se vive todos los días. Todos los días pasan cosas muy malas y no hay cómo remediarlo. Incluso algunas de esas cosas han quedado grabadas. Y una de esas cosas son los choques de autos. ¡Sí, señor! O sea, no sé por qué no puede haber un día en el que no pase nada. Pero es que no puede haber. Por antes invito a los nuevos a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Porque, bueno, como ya lo dije, no subo nada más esa clase de videos. También subo gameplays, reacciones de raps, vlogs, etcétera. Hey, Jaimiko, nada que llega tu hermano. O sea, ¿hasta dónde madre se tenía que ir a recoger? Muy lejos, chico. No mames, ahora también se perdió Kevin. Estamos mal. Lo siento si el título es un poco raro. Bueno, no sé bien qué título le voy a colocar, porque yo ya he dicho que yo subo los videos antes de grabarlos, para así saber si tienen copyright, o como es el caso de este que puse en el título, accidentes de autos, el mismo pin. Me llegó la monetización amarilla, incluso ya cuando los videos tienen copyright. No como en esa semana. Ahora con esto nada más podré comer un huevito. Eso es malo, por eso estoy así chupao. Está bien, no, yo sé que cito un galán. Entonces, como iba diciendo, le puse el título accidentes de autos y me llegó ahí mismo la monetización amarilla, maldita monetización amarilla. Entonces sí tengo que colocar un título que no sea tan grave para que no me pase esto. Así que... bueno, basta de charlas, ya vamos a empezar con la video reacción. ¡Choque! Vamos con el primero y empezamos ya. Con un camión empezamos esto. Ah, es que este sí es. ¿Cómo madre se va a salir así? Ay, Dios mío, bendita. Aquí quiera pasar. ¿Qué? What the fuck? What the fuck? Se trabó todos sus carros. ¿Eso qué fue? ¿Un puño de Saitama? ¿Un puño de Izuku mi orilla? ¡Oh, Almighty! Ay. Uy, sentí eso aquí. Ay, mi espalda. Sentí ese golpe acá. Eso por allá que es un ovni. Sí. Uy, casi volteé ese camión. Damn. ¿Aquí qué va a pasar? Ay. Yo creo, aquí la culpa es del camión, sí. Porque no puede salirse así como así tan rápido. Se escucha la música de fondo. Ay. La música de fondos. Tun, 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 tun. ¡Ay! ¡Ay, no! El camión no se estripó. El camión se... what the fuck? ¡Ay! Uy, el que más sufrió fue el de la mitad. Y el que menos tenía que ver ahí, no. What the fuck? ¿Qué pasó? O sea, el de aquí va para allá y luego... ¿y el de acá qué? ¿Se comió el semáforo? ¿Qué? ¡Uy! ¡Ay, ese taxi! ¿Cómo se va a salir así? Dios, esa gente, ¿por qué sale así? ¡Ay! Aquí sí no fue... aquí no supe de que no la culpa nada a la madre. Aquí qué... ¡Damn! ¡Y se fue! ¿Llegó el camión? Ay, ese man cómo se va a salir. Ay. ¿Sí? Y siempre tiene que pagar es el otro, el que no tiene nada que ver con el accidente. Dios mío bendito. Ay, ya veo que va a pasar. Ese que está ahí así. Ahí no ocupo, mijo. Pague carro. Uy, uy, ese mismo como. Ay, no, la moto no, ay, la moto. Ay. La culpa fue el de este, cómo se va a salir así como así de la nada. Uno no sabe que vienes, que o sea, hello. ¿Qué? ¡Ay! 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 ¿Qué le habrá pasado a ese camión? Porque la gente le está pitando, no creo que no se haya dado cuenta. What the fuck? ¿Será que venía sin frenos? Entonces se chocó ahí como para amortiguar más el golpe. Pues para no coger más velocidad. Ay, ay. Es que esos carros, si se van a ir por la derecha, ¿por qué se meten en la izquierda si van a voltear luego? Dios mío. ¡Ay! ¡Uh! Iba muy rápido y sollozo y le pasó eso. ¡Ay! Pero es que, ¿el de este qué le pasó? El de este le pasó algo para salirse así. Cuando aparece un carro de la nada así, volando. Uy, uy. Ese man venía como si estuviera jugando... Es que Rápido Furioso, GTA. Ay, este man iba a hacer lo mismo del otro. Se iba a meter por el lado contrario y vio que venía un camión y... Dios mío. Uy. Ay, ese grito que pegó la muchacha que iba manejando este auto. Ush. Ay. Un choque muy bobo. Ay, no. Uy. Y por eso este se va a voltear. Voy a rapar. Ahí hay que colocar en prueba lo que... Ay. Ese adelante se lo logró esquivar. Como iba diciendo, hay que poner en prueba el rayo Macuy. Cuando estaba en la arena derrapando. ¡Tin! Otro, por lo mismo del de ahorita. Se van a meter por el lado derecho y están en el izquierdo. En vez de frenar y luego coger la vía derecha. ¿Qué cojones con este camión? O sea... Ay, no, Dios mío. Ya. Ah, que con ganas de más. No sé si eso es malo o es bueno. Muy bien, ¿qué le parecieron estos choques? Dios mío bendito, si este video le da bien, voy a subir un igual, pero esta vez con motos. No con carros, sino con motos. Como el de ahorita, que la moto que... Dale like a este video si te gustó. Como te dije, no olviden suscribirse y activar la campanita. Estas son mis redes sociales para que vayan y me sigan. Más que todo en Instagram, donde estoy subiendo mi día a día en las historias. Y una que otra foto muy bonita, porque aparezco yo, entonces es bonita. Muy bien, hoy quiero enviar saludos a Andrea Paz y a Toñito GR. Sí, hoy hago dos saludos porque la primera, que es Andrea Paz, era una querida compañera. Y bueno, una ex compañera. Sí, y había compartido esto hace rato, para allá como en junio, cuando estaba en una época de Despacito. Y pues si tenía su foto guardada y se me había olvidado, entonces sí. Entonces saludo a dos personas para que así la otra persona que ha estado esperando el saludo la pueda saludar y no quitarle el puesto. Así que saludos a dos personas. Muchas gracias por compartir uno de mis videos. Ya saben que ustedes quieren que los salude. Compartan uno de mis videos en Facebook con el hashtag This is Brayan. Y no olviden dejarlo en público para yo poderlo ver y también de copiarlo muy bien. Quiero recomendarles este video que está apareciendo en este momento, donde enseñan a hacer un marco para una foto bien hermosa de ustedes de la Liga de la Justicia, porque estamos en la época de la Liga de la Justicia, o sea, cuando salió la película, entonces ¡sí! ¡Mírenla! ¡Qué bonito! ¡Dios mío bendito! Mira la fotito en otro aquí, el marquito, con aquí están todos, vean, pimba, pimba, bueno, Superman porque supone que no va a aparecer, pero shh, todos sabemos que sí va a aparecer. Así que vayan y visiten ese video por no verlo, para que ustedes hagan su propio marco también. Y también no se olviden pasar por la segunda parte de Super Fun Destroyer para hacer la tercera parte, así que bueno, yo soy This is Brayan y nos vemos en el próximo video. Despídete como yo me despido. Aloha a todos, chico. Si ven, hasta ya aprendí mi saludo y nada más lleva un video acá, y bueno, con este, es genial. ¡Aloha a todos! This is Brayan, ese soy yo. Ya viste un pedazo de mi show. ¿Y qué tal te pareció? Suscríbete si lo aprecio. This is Brayan, ese soy yo. Ya viste un pedazo de mi show. Dale like si te gustó y comparte si te encantó. This is